highways run forever. It just seems like they never gonna end. Making me a living that's making me old. But I bet I can tell you some stories that you never been told. And them highways. Buenas tardes, Damián, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Por suerte está muy lindo toda la tarde. Muy lindo, ¿no? De Argentina, ¿verdad usted? Sí, de Argentina. Estoy haciendo un viaje en moto recorriendo algunos países de Europa. Y bueno, me enteré de la concentración acá en Campo Nastre y digo, voy a conocer algunos amigos nuevos. Amigos nuevos, que siempre es bueno conocer gente nueva. Es bueno conocer gente nueva que a lo mejor nunca ha venido aquí al pueblo de Piera. Y es positivo conocer gente, ¿no? Sí, fantástico. O sea, me pasa en todos los países en donde uno va aprendiendo de la cultura local y aparte, bueno, haciendo más amigos todavía. Más amigos. ¿De dónde venimos ahora, Daniel? Ahora estoy llegando de Valencia. Estuve bajando por España, primero por Madrid, entré por País Vasco y estoy yendo a Barcelona. Me enteré de este evento, digo, bueno, lo tengo casi cerca de la línea, entonces me voy a ir una escapadita a conocerlo. ¿Y cuándo salió de Argentina? ¿Cuándo salió? La moto salió de Argentina allá por el 2005. ¿2005 salió de Argentina? Sí, y me fui a Estados Unidos. Ahí estuve recorriendo durante 2 años Estados Unidos. ¿Sí? Después de ahí embarco a Europa. Y bueno, ya hace varios años que estoy en época de verano en el hemisferio norte recorriendo los países de Europa. ¿Qué le iba a decir? La moto que usted tiene, según me han explicado ya, tengo un poco de información, está hecha a mano, ¿cierto? Está hecha totalmente a mano, sí. Como base era un motor de una Kawasaki 1000, pero el resto de las cosas la hice totalmente a mano, siguiendo una temática artística, digamos, utilizando metales nobles como el bronce y girando todo alrededor de la historia de la espada del rey Arturo, Excalibur. ¿Cuánto tardó en hacer la moto? Tardaría un tiempo. La moto tardé en hacerla 2 años y medio. Casi 2.500 horas de trabajo me llevó, porque la idea es como si el rey Arturo le hubiera dicho a su herrero que le construyera un caballo de metal. Entonces todo está hecho a mano, tiene 492 remaches puestos a mano, por ejemplo. Pues bueno, Daniel, esperemos que le haya gustado esta concentración de Piera, de la de Motera, y que bueno, que nos volvamos viendo, que el año que viene, a ver si usted se puede acercar aquí al pueblo. Pero cómo no, yo la verdad que me han tratado muy bien desde que llegué, la gente acá es muy, muy amable, muy buena gente, muy amiguera. Claro que sí. Y la verdad que me ha hecho sentir muy, muy cómodo. Como en casa, ¿eh? Daniel. It just seems like they never gonna end. And every time I turn around, I'm on another highway again. I've been living out of motels, never knowing a soul. And sometimes this life we're living, it sure gets old. Met a lot of women, seen a lot of line eyes, and I made some happy.